El Departamento de Justicia reveló hoy que María Paola Hernández Agosto se suicidó luego de que los exámenes periciales y la autopsia confirmaran esta teoría. La jefa de los fiscales, Jessica Correa González, informó que con esta conclusión cerrarán y archivarán el caso tras realizar una investigación completa y exhaustiva en la cual el Ministerio Público, el Instituto de Ciencias Forenses y el negociado de la policía examinaron todos los posibles ángulos y coincidieron en los hallazgos. Afirmamos con certeza que la muerte de María Paola no fue provocada por un tercero. Los resultados de la autopsia y el informe médico forense así lo confirman, puntualizó Correa González en un comunicado de prensa. El Departamento de Justicia ya le comunicó los hallazgos de la investigación a la familia. Las autoridades entrevistaron a unos 25 testigos y reunieron cerca de 30 piezas de evidencia en el caso, que incluyen videos y audio. Mientras, la directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses, María Conté Miller, expresó que la investigación médico-legal del caso había concluido en noviembre. Desde el punto de vista forense, con el análisis de la escena y los resultados de los análisis periciales, se pudo establecer que la causa de la muerte fue por una herida de bala y la manera de la muerte suicidio. En ese entonces informamos a la familia del resultado. Hoy el Departamento de Justicia anunció que cerró el caso como una muerte autoinfligida, expresó Conté Miller en declaraciones escritas. Hernández Agosto falleció por un disparo en la cabeza el pasado viernes 29 de octubre de 2021 en su residencia en Coupey. El esposo de la mujer, José Bobonis, quien se encontraba en la residencia en el momento de los hechos, aseguró a las autoridades que la mujer se suicidó realizándose el disparo con el arma de fuego.